Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.
Y vayan los saludos para toda
toda mi gente, ahí en Soyatlán de Juárez. Y no te me quedes, primo. La celebración de matrimonio, anticipo mis agradecimientos a los padres de los contrayentes. Para mí es un placer, un orgullo por la preferencia que me otorgan sobre esta materia del registro de matrimonio. Asimismo, con todo el respeto que se merece, me pongo de manifiesto ante todos los que se encuentran presentes aquí en este lugar, en que
se va a llevar a cabo el enlace matrimonial. Por ello, notifico que ha llegado el momento en que emplearme sobre el asunto del registro de matrimonio. Como requisito de ley, me presento ante ustedes. Mi nombre es Valentín Jiménez Rodríguez, soy oficial 02 del Registro Civil de la localidad de Zacualpan, municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero. Por el mandato del ciudadano licenciado Jesús Noé Abundis García, presidente municipal constitucional del municipio antes citado, me encuentro aquí para celebrar hoy, 25 de marzo del 2017, el matrimonio del ciudadano Gregorio Ángel Bazán y de la ciudadana Citlali Ramírez Flores, haciendo uso de los derechos que el Registro Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero me otorga, en base al artículo 350-351 del capítulo 4 del Código Civil vigente en el Estado, voy a proceder a interrogar a los contrayentes. Gregorio Ángel Bazán, ¿es tu voluntad unirte en matrimonio con la joven Citlali Ramírez Flores o estás presionado por algo? Por tu voluntad. Por mi voluntad. Citlali Ramírez Flores, ¿es tu voluntad unirte en matrimonio con el joven Gregorio Ángel Bazán o estás presionada por algo? Gracias. Habiendo interrogado a los contrayentes, voy a proceder a interrogar a los testigos. Eligio Santiago Aguilar, Paula Vega Ramírez, Lucila Morales Bernardino, Abigail Cabrera Cornelio. Les pregunto a ustedes, ¿les consta que los contrayentes no han sido casados anteriormente? Deben saber que esto está penalizado por la ley, que si en caso de que llegaran a mentir. ¿Él? Sí. ¿Le consta? Sí, ¿él es soltero? Soltero. Habiendo interrogado a los contrayentes como los testigos, no existiendo ningún impedimento legal para que se lleve a cabo este matrimonio, en base al artículo